never do it when it comes to roses, but a word to the wise. Don't miss your chances to show what romance is. She's not one of the guys. Just when you thought you had her figured out, I suggest you check your facts to the fairer sex. Loves the whole ball of wax. Shadows and phases, romantic rages, compared to a girl the moon pales. Love can be tragic, love can be magic, a single kiss tips the scales. Take hold of her hand and she'll melt like a candle. Feel how her pulse reacts. It's to the fairer sex, love the whole ball of wax. Muy buenas noches, señoras y señores. Un programa más de Un Café con Rafael. En esta edición vamos a conocer la historia de vida que tiene también un amigo. Yo siempre digo que, aparte de ser amigos, son personas a las que admiro de alguna manera por el trabajo que vienen realizando. En esta noche vamos a conocer la historia de Pedro Gerardo Casani, conocido como Perucho. Tiene 59 años, nació el 8 de abril, es de Aries, su profesión es abogado, su pasión la política. De hecho, es diputado provincial, es presidente de la Cámara de Diputados de la provincia ya en varios mandatos, es fundador de Encuentro Liberal, de ELI, un partido de gente joven que promete mucho. Y hoy vamos a conocer su historia de vida. Perucho, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias por estar siempre acá. Siempre un gusto conversar con vos. Un tiempito para tomar un café. Para mí siempre un gusto estar con cámara o sin cámara hablando con vos. Ya sé, porque nos hemos juntado varias veces a tomar un vinito y yo de esos tipos que cumplís cuando decís, esta noche voy para allá. Y compartimos, que para mí es muy importante. Gracias, Rafa. Porque gracias. Es recíproco. Soy muy amigo de mis amigos. Entonces, lo sé. Perucho, vamos a arrancar por el principio. ¿Cómo fue tu infancia? Tus papás, quiero el nombre de los dos. Mi papá se llamaba David Ricardo. Todos lo conocían. En mi mamá, no sé, porque le decía ñato. Y los amigos de mi papá lo conocían, lo llamaban Lito. O sea, tu mamá le decía ñato. Mi mamá en casa le decía ñato. Y mi mamá se llamaba Clara. Mira, hace poco día se cumplió el segundo aniversario de su fallecimiento. Mi mamá era docente, de vocación docente. Ella tenía un compromiso muy particular con la educación, pero particularmente con sus alumnos. Mi papá también. Mi papá comenzó su vida laboral siendo empleado de un juzgado de tribunales en Goya, hasta que en un momento mi tío Pedro, Tito le decíamos el nombre en la casa, toma la responsabilidad de organizar lo que en su momento era la escuela fábrica de Goya, que ahora es la escuela técnica, que hay en tantos lugares del país, de la provincia. Y la verdad que lo invita a mi papá para que lo acompañe en la tarea docente. Mi papá toma la decisión, renuncia al Poder Judicial e ingresa como docente de la escuela técnica en aquel momento, escuela fábrica en aquel momento. O sea que yo soy hijo de docentes, de papá docente y mamá docente. Tengo dos hermanos, una hermana mayor, Betty, ya fallecida, y tengo un hermano moro de sobrenombre, se llama Ricardo Casani, y moro de sobrenombre, que así le pusieron de chiquito porque era morochito y de ojos grandes, que me lleva 9 años de diferencia, que es odontólogo,
que vive felizmente, con el cual nos llevamos recontra. En Goya. Vos naciste en Goya. Yo nací en Goya, viví en Goya, vine a estudiar a Corrientes, abogacía, me recibí de abogado, volví a mi ciudad y luego de unos años me convocan para integrar un gobierno de la provincia. Pero bueno, no quiero saltar tanto. Vamos primero por tu vida familiar. Exactamente, así que bueno, soy el último de los tres hermanos, el más chico. Mi mamá siempre decía, vos sos hijo de viejo. Ya mi mamá, cuando nací yo, ya tenía casi 40 años, lo cual no significa que a los 40 uno sea viejo. No. Pero mi mamá siempre me referenciaba cuando algunas malcrianzas mías surgían y mis hermanos me reprochaban. Mi mamá le decía, y bueno, hijo de viejo. ¿Cuánta importancia tuvo tu viejo y cuánto tu vieja? Si me permitís llamarlo así. Sí. Bueno, la verdad que la relación era muy fluida, fundamentalmente con mi mamá. Yo te diría que soy casi el reflejo de mi mamá. Mi mamá era conversadora, yo también salí conversador. Mi papá era una persona, bueno, era de signo Virgo, reservado. ¿Tu papá? Mi papá, serio, afectuoso, pero a su manera. Yo siempre, cuando uno se hace más grande, siempre se pregunta si la relación que tuvimos con ambos era igual. Uh-huh. Y en realidad sí, yo creo, en mi caso, creo que sí, pese, repito, a que con mi mamá yo era tremendo malcriado. Yo tenía 11, 12 años. En esa época la gente se acostumbraba a sentar en la vereda, sobre todo en los pueblos del interior, a la noche, en verano. Y mi mamá tenía un sillón de hamaca. Y siempre cuando nos salíamos a sentar, me decía, vení, te siento en mi regazo, porque cuando seas grande ya no lo voy a poder hacer. Entonces me sentaba en el regazo y ella me amacaba. Con papá era distinto, digamos, en esa época se entendía que los hombres no podían decirle al hijo, te quiero, te amo, era otra cultura, pero yo siempre sentía, por supuesto, el afecto a mi papá, al punto tal que cuando yo ya era grande, cuando andaba alrededor de los, no sé, 50 años, un poco menos, si yo le decía me duele la cabeza, yo ya vivía en la casa aparte, ¿no? Mi papá agarraba el auto, se iba a casa y sin decirme nada se sentaba ahí, y hasta que se me pase el dolor de cabeza. Esa era la preocupación, digamos, de él, de estar cerca permanentemente. Con mamá mi relación era un poco más fluida, repito, porque mamá era conversadora. En mi casa, como en las casas de antes, existía la cocina grande, claro, con la cual el lugar de reunión era la cocina, más que el comedor o más que el living. Entonces yo aprendí a cocinar mirándola a mi mamá, sin hacer nunca ni siquiera un huevo duro. Pero cuando vine a estudiar y me puse frente a la cocina por primera vez, tenían claro que tenía que hacer cada cosa, porque el lugar de reunión era la cocina. Entonces mamá hacía la milanesa, el bife, la tortilla, los ravioles, la salsa. Entonces yo, de tanto mirar, porque ahí era el lugar de reunión familiar, aprendí muchísimas cosas de ella. Así que los dos no, nos inculcaron mucho. Y mi papá, yo siempre lo recuerdo, de que él nos decía, si ustedes nos quieren, a los tres hijos, si ustedes no quieren ser pobres, decía papá, como nosotros, tienen la oportunidad, lo único que yo le puedo dejar es un título profesional, si ustedes quieren estudiar. Por eso, cuando mi hermana se recibió profesora de piano, mi hermano vino a estudiar odontología, con lo que significaba, y creo época, que significa también ahora, ¿no? Tener un hijo estudiando una carrera como esta, muy cara. Mi mamá era directora de la escuela más numerosa de alumnos en Goya, la escuela del sur, la escuela 66, y como el ingreso de mi papá y mi mamá no alcanzaba para bancar o solventar el estudio de mi hermano, a quien había que pagarle la pensión, además, los insumos, las prácticas que hacían, etcétera, mamá era directora de escuela a la mañana y maestra suplente a la tarde. Y hubo oportunidades en las que, cuando la cosa se apretaba más, mamá hacía suplencia también en la escuela nocturna, de la cual en la familia teníamos muchísima anécdota, porque papá en la cocina era nulo. Papá no tenía idea, Rafa, papá nunca hizo un asado. Entonces, antes de irse a la escuela, mamá le decía, viejo, ahí te dejo un pastel de carne, prende la cocina a las
A tal hora. A tal hora y apagá tal. Papá ni siquiera abría la tapa del horno. Cuando mamá venía, a veces se encontraba o que estaba quemado o que estaba todavía estaba crudo. Pero yo recuerdo eso de la infancia, de irnos en invierno a buscarla a mi mamá a la salida de la escuela nocturna. Un frío en los vehículos en ese momento, no eran como los de ahora. Era más chapa que otra cosa. Yo me acuerdo, tengo la fotografía en la cabeza de estar sentado en el asiento al lado de mi papá, esperando que mamá salga de la escuela para venirnos a casa. Así que la verdad que yo tuve una infancia muy feliz, muy feliz, muy feliz. Con mucho deporte, con muchos amigos. Mi casa era la casa de los amigos. Sí. Yo no recuerdo que me hayan llamado la atención porque traía muchos amigos a mi casa. Era una juventud distinta, ni mejor ni peor que la actual, pero distinta. No existían tentaciones que hoy existen. Nuestras travesuras era ir a pescar. Ahí Goya está, obviamente, igual que Capital, sobre el río. Entonces era agarrar la bicicleta e irnos hasta el puerto, que quedaba a 6 kilómetros de la ciudad. Y correr carrera de bicicleta, ir a cazar con onda, ahí afuera de Goya. Fútbol, mucho fútbol, no en clubes, por supuesto, sino en baldío, que habían allá. En el potrero. A una cuadra de mi casa, había casi una cuarto de manzana, que siempre estuvo. Ahora hay un barrio construido. En ese momento nosotros nos encargábamos, cada uno compraba en un negocio que había de Don Melero, le comprábamos los sauces, armábamos el arco y con eso armábamos campeonato de fútbol. Pero la verdad que muy, muy, muy feliz, fue una juventud muy sana, muy, muy feliz. La verdad que no me faltó afecto, no me faltaron cosas indispensables de lo material, pese a la, digamos, que vivíamos siempre con un presupuesto bastante acotado, pero mis padres vivieron en definitiva para nosotros, tanto para mi hermana, para mi hermano y para mí. Pusieron absolutamente todo como para que no nos faltara nada de aquellas cosas que son necesarias, por lo menos para ser feliz. ¿Conservás amigos de esa época? Sí, por supuesto que sí. ¿Debaten con Jean Goya siempre? Yo los amigos de Corrientes me dicen que tengo el síndrome de los goyanos, que llega el día viernes, salvo que tenga algún compromiso por mi tarea legislativa y como presidente, enseguida agarro el auto y me voy para Goya y ya el sábado trato de generar algún encuentro con mi amigo, un asadito. No, avísame lo que fuera. Sí, por supuesto. Tardo 2 horas. Por supuesto que sí, siempre está. Siempre está. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Fuiste enamoradizo? Sí. De tener noviazgos no tan largos, de no traer, no tener compromisos, en lo inmediato. Fui aprendiendo a tener y a soltar, a veces que te suelten, pero sí, la verdad que sí, tengo muy buenos recuerdos de las relaciones sentimentales que tuve con absolutamente cada una de ellas, tampoco no crea que no, pues, la cantidad, pero con aquellas personas que tuve posibilidad de tener una relación de noviazgo, tengo las mejores relaciones y los mejores recuerdos. Hay veces que con algunas de ellas uno se sienta a tomar un café y nos acordábamos cuando éramos chicos. En aquel momento no existía WhatsApp, no existía mensaje de texto, existía el teléfono de línea que algunas familias tenían, pero no todas. Y que era todo un trámite llamar. Y que no te atienda el papá y la mamá, porque eso era un drama. Pero bueno, suplantábamos con la esquelita en la escuela. Sí, pues. Entonces a la salida era tic la esquelita, como para transmitirle algún sentimiento. Y esos son, por supuesto, recuerdos que te quedan imborrables. Y ahora, por supuesto, cada una de esas personas ahora ya tienen su familia, casada, con hijos, etcétera. Entonces, incluso con algunas de ellas, cuando nos encontramos con algún hijo o mío, conmigo o ella, este podría haber sido tu papá. Ese, yo a veces lo bromo. Es un dicho muy común. Sí, pues mira, esta pudo haber sido tu mamá. Bueno, pero estas cosas que, sobre todo en una localidad chica como la mía, uno se encuentra en cada esquina con las personas. ¿Cuándo te casaste? ¿Y cómo conociste a...? Yo me recibí de abogado ya estando de novio con Isabel. Me recibí en octubre y me casé en diciembre. ¿Rapidito hiciste el trámite? No, ya veníamos de novios, ya siendo estudiante. Tuve dos hijos,
Pedro, que es el mayor, Diego, que es el segundo. ¿Qué edad hoy, Pedro? Y Pedro está con 34 años y Diego con 30. Con 30 años en el medio. ¿Yo soy abuelo? Yo soy abuelo de un riverista. ¿De Pedro? De Pedrito, riverista para colmo. Yo soy de San Lorenzo. Sé cómo se me escapó y el día cuando nació lo primero que hice fue en lugar de comprar una mamadera, fui a una casa de deporte en Goya y le compré una camiseta a San Lorenzo. Sí. Chiquitita. El papá de, claro, mi hijo de Riverdance, le llevé la camiseta y mi hijo me dice, ¿por qué querés que sufra esta criatura de chico? Dejate en bromear con tu camiseta, pero no lo pude hacer de San Lorenzo, es de River, ¿no? Y ¿tú? Te aclaro que ahora, ya grande, él ya tiene 11 años, sí. A los pocos partidos que voy a ver de fútbol a Buenos Aires, voy a los partidos de River, pese a que sigo siendo hincha de San Lorenzo, pero con tal de acompañarlo a mi nieto, a tu hijo y a tu y nieto. A mi nieto sobre todo, el papá va de colado. Vamos a ver los partidos de River. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Muy buena, perfecto. ¿Te separaste, Isabel? Muy buena, ¿no? Sí, sí, muy buena. Muy buena. Mis hijos son amigos míos. Mis hijos son amigos míos. ¿Y está bueno eso? ¿Ser amigos de los hijos? Sí, pero siempre con un límite. Yo siempre también les digo, podemos tener el trato de amigo, pero yo no dejo de ser tu papá. A ambos le digo lo mismo. Y es más, siempre le señalo, yo voy a ser su papá no hasta el día que yo me muera, yo voy a ser su papá hasta el día que ustedes se mueran, porque se van a vivir acordando, papá decía, papá nos decía, papá, y tenemos una relación de mucho afecto, pero de mucho respeto. Yo sigo siendo su papá, yo trato de tampoco intervenir en las cuestiones cotidianas de su vida, no es que los tengo, no, ellos tienen su propia vida, hacen su, digamos, se mueven con absoluta libertad, pero algunas cosas que yo por ahí entiendo que no es lo correcto, yo me permito, con la reserva del caso, nunca delante de terceros, por supuesto, nunca delante, llamarlo, decirle, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que yo veo, por supuesto que después yo tomo la decisión. Pero siempre, la verdad que tengo la satisfacción de decir que en ese vínculo de papá y de hijo existe el respeto de que papá dijo. Repito, yo trato de no ser invasivo, trato de no meterme en la cotidianidad de sus cosas. Cuando ellos me dan su explicación, yo lo escucho y lo respeto. Pero felizmente, ya te digo, son dos personas maravillosas. Tengo otro hijo más. ¿Ah? Tengo otro hijo más que... se llama Alan, un tercer hijo que no nació de este matrimonio, que tiene ahora 16 años, con el cual tenemos una relación excepcional. Alan con Pedro y con Diego también, los fines de semana, sobre todo cuando voy a Goya, nos encontramos, él me visita, está más que yo a él, él a mí, digamos, viene a mi casa, está conmigo, con mis hijos, se llevan bien entre ellos. Tienen distintas edades, pero sí se llevan muy bien, la verdad que está absolutamente integrado, así que conformamos también en ese sentido una familia un poco más grande. Está bueno, digamos. ¿Y hoy cómo está el corazón de Gazzani? ¿Está solo? Estoy bien, estoy tranquilo. Estoy tranquilo, estoy feliz. Estoy tranquilo y feliz. Bueno. Bien, haciendo lo que me gusta hacer. Eso vamos a hablar en el próximo. Sí, sí, cómo no. Final de la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar de la historia política de Perucho Gazzani. Una persona que estás hace cuántos años en la presidencia de la Cámara de Diputados. Y he cumplido 10 años en la presidencia y hace pocos días me reeligieron por 2 años más. O sea que cuando termine, si Dios quiere, estos 2 años por los que me eligieron, voy a completar 12 años de mandato en la presidencia. Así que conoces un poquito, digamos, sí, de la gestión legislativa. No, pero además de eso, soy empleado de la Cámara de Diputados hace 29 años. 29 años. Que soy empleado de la Cámara. Cuando volvemos en el próximo bloque, vamos a conocer la historia política de Pedro Gerardo Perucho Gazzani, que arranca en un partido, termina fundando otro, y esta trayectoria política que seguro usted va a conocer y nos va a apasionar a todos. Ya venimos.
Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. En tiempo de crisis, pero encontramos el camino. Generamos obras de infraestructura sanitaria, construyendo hospitales y centros de salud en toda la provincia. Juntos podemos hacer más. Chaco, Gobierno del Pueblo. Segunda parte de nuestro programa con mi amigo, el doctor Pedro Gerardo Perucho Casani. Hay una salvedad que quiero hacer acá, muy importante. Yo me dedico al periodismo casi de manera accidental. No soy periodista de carrera. Me podría decir que soy un idóneo o un práctico según la ley. Pero tengo que decir que este hombre que viene de Goya siempre tuvo una actitud abierta, lo que permitió que nuestra amistad y relación sea creciente, digamos. Quiero decir esto porque en este bloque vamos a hablar de política, y muchas veces la política, por culpa de pocos, es mala palabra. Pero hay políticos de raza que pasan su vida dedicándose a la política para el servicio de todos. Yo veo en él, porque me consta, porque soy amigo de hace muchos años, la labor legislativa que Perucho Casani hace. Pero eso vamos a hablar en el último bloque. Vamos a conocer ahora cómo arranca la política, y lo que este programa quiere mostrar es que está bueno por ahí también conocer, y está bueno imitar a veces que uno dice, no, yo en política no me meto. Mentira, todos los días nos metemos en política, opinamos, y la política se mete en nuestra vida de muchas maneras. ¿Cómo arrancó la política en tu vida, Perucho? Yo siempre tuve vocación política. ¿Ya estudiaste en la facultad? Sí, sí. Yo estudié en épocas donde el país había tenido una interrupción constitucional. ¿Año? Y gobierno militar. Yo vine a estudiar en el 78. Sí, pero pleno proceso, pleno de reorganización nacional. Exactamente, proceso militar. Con lo cual, la facultad, obviamente, que no había centro de estudiantes, no había nada. Cuando nos juntábamos cuatro en el pasillo, cuatro estudiantes, ya alguien te estaba mirando y preguntando, ¿qué hacen? Sí, señor. Pero siempre tuve esa inclinación por la política.
Cuando me recibo de abogado, todavía seguía el proceso militar, mi padre, sabiendo de lo que me gustaba de la política... Tu padre te llevó a ver diputado, ¿no? Sí, correcto. Los dos. Y mi mamá, presidente de la Cámara también. Papá ya no, pero mi mamá sí. Mi padre me regala una colección de libros de política. En ese momento había en la Argentina no tantos partidos políticos como ahora, pero no eran pocos. ¿Eras lector o sos lector? Soy lector. Perfecto. Me gusta leer libros y me gusta leer los diarios de papel, mucho más que los digitales. Ahí te delata mi edad. Y bueno, mi padre me regala una colección de libros de todos los partidos, historia de todos los partidos políticos que tenían vigencia en la Argentina. Y cuando leo sobre el liberalismo, que no era algo que triunfaba en el mundo y menos en la Argentina, dije yo, en este modelo de país me gustaría vivir, y me gustaría que mis hijos puedan vivir en una sociedad como esta, donde el Estado tenga poca injerencia, donde el Estado solamente participe en algunas cuestiones puntuales, en educación, en seguridad, en justicia, en salud, y que después cada uno, de acuerdo a su esfuerzo, a su trabajo, a su dedicación, logre los resultados. Y dije, bueno, macanudo, me gusta esto del liberalismo. Y fui voluntariamente a afiliarme al Partido Liberal, que era en ese momento la única expresión del liberalismo en la provincia de Corrientes. Recuerdo como hoy el día que fui, porque en la casa del Partido Liberal en ese momento en Goya estaba a media cuadra de tribunales, del juzgado, le llamamos nosotros en Goya, hasta ahora. Acá le llaman tribunales, en el interior decíamos, vamos a ir al juzgado. Sí. Y salí de ahí una mañana y fui a la casa partidaria, obviamente que me conocía el que la atendía, yo también a él, un hombre mayor. Fíjate ahora, él era el abuelo de quien ahora es el presidente de mi partido en Goya. Mirá vos. Turnier. Y don Antonio le dice, ¿qué anda haciendo? Me dice, bueno, Antonio, vengo a afiliarme. Entonces, bueno, en serio, ¿qué anda haciendo? Vengo a afiliarme, le digo. No, digamos, uno no está acostumbrado a que la gente diga, me vengo a afiliar. Lo que uno a veces te espera la invitación, che, te traigo, afiliate, mirá. Bueno, me afilié al Partido Liberal en ese momento y comencé mi militancia en la juventud. Al poco tiempo hubo elección de autoridades de la juventud. La juventud de Goya me elige presidente. Comencé a trabajar a nivel provincial. Al poco tiempo, García Enciso, José Enrique, era presidente de la Juventud Liberal de la provincia. Después fue Pedro Breyer, presidente, y yo vicepresidente de la juventud. Trabajaba muy activamente en la política. Yo heredé, de alguna manera, un estudio jurídico donde el dueño de ese estudio había sido electo senador provincial, ya con la reapertura democrática, de la democracia, en el año 83. Me quedo en ese estudio, ejerciendo la profesión. Y por supuesto, el 100% de los clientes del estudio eran del Partido Liberal, afiliados al liberalismo. Entonces, hasta sin querer, comenzábamos. Lo que fue la cuestión ideológica se complementaba con la cotidianidad de la gente que venía, mucha de gente de campo, con el pañuelo celeste y viéndome a mí, doctor esto, y cómo estamos, doctor. Bueno, y comencé a entusiasmarme, digamos, cada vez más respecto al tema. El contacto ese te hizo. Sí, sin duda que sí. Muchos de ellos todavía viven, otros ya no, pero de toda esa gente tengo un gran recuerdo. Y la verdad que cuando llega la campaña de Ricardo Leconte para gobernador, que disputaba con el candidato del radicalismo Pomar, que era, digamos, Gregorio Pomar, Goyo Pomar. Exactamente. Bueno, yo participé muy activamente en la campaña, pero por vocación política, sin tener siquiera una especulación de poder ocupar un cargo público. La verdad que no, nunca estuvo en mi agenda. Bueno, se gana la elección, y a los pocos días de asumir el nuevo gobierno, en ese momento el doctor Leconte, me llama por teléfono a un fijo que yo tenía en mi casa, me invita a que venga a Corrientes a verlo. Recuerdo como hoy, fue un 27 de diciembre, sábado era, a la tarde, entre las dos fiestas, sábado a la tarde. Pero sí, te juro, Rafa, que nunca se me ocurrió que me podían ofrecer un cargo público. Pensé que era para seguir haciendo cosas de la juventud del partido. Cuando me atiende el gobernador, para nosotros era Ricardo,
porque era el presidente del partido, me dice, bueno, mirá, estoy conformando el gobierno, necesito convocar a gente joven, y me ofrece que para que elija dos cargos, o en la DPEC o en el IOSCOR. Entonces la verdad que me tomó por sorpresa, le digo, mirá, déjame pensarle, porque la verdad que no estaba en mi agenda. Tengo mi estudio, estaba por nacer mi segundo hijo. Uh-huh. Diego nació el día 11 de enero y el 12 asumí yo en el IOSCOR. O sea, fíjate. Sí, pues 12 días por ahí. Al día siguiente que nació mi hijo vine a asumir. Me fui a Goya, me fui a consultarle a mi padre. Yo, digamos, en el camino haciendo el proceso, vengo, no vengo. Lo primero que hice fue entrar a Goya, ir a la casa de mis padres, le cuento a papá. Y mi padre me dice, déjate embromar con la política, solamente sirve para acabar el mal de vos, para que te van a... Ay, salí con las plumas, sí, pues, mojadas. Bueno, si mi padre me dice que no eran muchas las alternativas que tenía, así que voy a mi casa, y bueno, hago la consulta, y bueno, me dicen, metele, si te gusta y tenés ganas, metele. Y bueno, y dije, bueno, yo a todo esto tenía pensado ir a hacer un doctorado a La Plata, ya tenía prácticamente encaminada, había alquilado un departamento en La Plata para irme a hacer un doctorado de 2 años. Y bueno, finalmente la vuelta la dije, no, me quedo, acepté el cargo, vine a Corrientes y comencé a IOSCOR. Vine al IOSCOR. Uh-huh. Era vocal del directorio del IOSCOR. Después de eso transité por distintos lugares de la función pública. De ahí pasé a integrar el directorio del Instituto de Previsión Social. El IPS. Del IPS. Luego fui designado director del Departamento Provincial del Trabajo, lo que era la Subsecretaría de Trabajo. Sí, señor. En un momento complicadísimo. Era el gobierno de Alfonsín, sí, a nivel nacional, hiperinflación. Los gremios tenían una gran injerencia en el país y en Corrientes. En ese momento se conformó la interhospitalaria, se llamaba, donde la peor... disputa, digamos, en términos de reclamo estaba dado en el sector de sanidad. Yo era un lugar donde yo no quería ir. El gobernador en ese momento me ofreció varias veces, yo le decía que no, hasta que un día no me dio alternativa, me dijo, mañana asumís en tal lugar. Y después de eso pasé a la legislatura como secretario parlamentario del bloque de diputados. Ahí ya comencé a tener un ejercicio legislativo, si bien no como legislador, sí a trabajar mucho en a ayudar a los diputados a confeccionar proyectos, acompañarlos en las sesiones, asesorar en algunos temas durante la sesión. Y después de eso vinieron, digamos, ya mi convocatoria como ministro de Gobierno y Justicia en la primera gestión de Ricardo Colombi. Uh-huh. Lugar que estuve hasta el 2003. En el 2003 me designa el gobernador Colombi como ministro coordinador, que era una figura inexistente, pero que le dieron ese modelo. Y bueno, y a partir de allí, en el 2005, fui electo por primera vez diputado provincial, mandato que duró 4 años, y después fui cada 4 años repitiendo la candidatura a legislador. Y ahora, el 10 de diciembre de este año 2019, arranqué un nuevo mandato por 4 años como legislador y 2 años ya para los próximos como presidente de la Cámara. Indudablemente que uno escucha tu carrera, primero política como funcionario, pero también hay una decisión tuya un día someterte al voto de la gente como legislador, digamos. Ser presidente tantos años de la Cámara de Diputados, pasando por un montón de diputados que pasan, cumplen su mandato y se van, otros se quedan, de distintas ideologías y partidos políticos, te ha generado una gimnasia política, sí, sí, que generalmente no es vista por otros políticos. O sea, lo característico de los políticos suele ser el carácter, el manejo del poder y una serie de cosas. Yo, que indudablemente te conozco, pero para transmitirle a la gente, tratar de entender al que piensa distinto y ir a una votación al otro día y que vos esperás que él cambie su voto, aunque sabés que no lo va a hacer,
y por ahí no lo hace, pero por ahí cambia. ¿Cómo es todo ese, mira, ese mejunje político de tantas voces? Antes de llegar a esto, quiero decirte que mi vida política no fue lineal. Yo tengo una persona que me asesora ahora en términos, en tema político, y ayer justamente me decía, mucha gente que no sabe lo que hiciste para llegar hasta acá cree que te resultó fácil. A mí me resultó muy difícil estar en la política y crecer en la política, Rafa. Yo militaba en ese momento en un partido con un perfil conservador, por no decirte oligárquico, uh-huh, en mi ciudad, en Goya, donde para un hijo de docente era bastante difícil, uh-huh, tener algún lugar interesante dentro de la militancia política. Yo tuve muchos fracasos en términos políticos. Yo tenía la visión en ese momento de que el partido en el que yo militaba debía ser el partido de la gente y no el partido de una élite. Uh-huh. Y esto me trajo, por supuesto, muchos dolores de cabeza y las ganas de quienes comandaban el partido o mandaban en el partido de... Sí, pues. Borrarlo a este. Sacame este de acá. Sí, este hincha que anda acá, sacalo. Este no viene a alborotar el gallinero. Y muchas veces me pregunté, ya cuando superé toda esta etapa, ¿por qué nunca me fui de la política? Con tantos... Sin sabores, con tantas amarguras. Porque la idea era hacerme sentir que realmente no me querían allí. O sea, uno puede no coincidir, pero sí, cuando vos sentís que... Esto lo que te hacían a propósito. Para que te vayas. Sí. Te hago para que te vayas. Te hago para que escarmiente y te vayas. Yo digo, ¿por qué nunca tomé la decisión de irme? Y a veces, primero era por mis convicciones. Y porque siempre creí que podíamos hacer algo distinto. Y además porque por allí la justificación más fácil le posible era no. Y los arianos tenemos carácter y cuando nos fijamos un propósito vamos hacia adelante, y aunque nos peguemos la frente contra la pared, seguimos. Y eso fue lo que en definitiva me posibilitó estar algunos años más en el Partido Liberal, hasta que llegó un momento fue por el 2013 donde, bueno, ocurrieron una serie de circunstancias donde la dirigencia política nos pasaba más tiempo en los tribunales que en los comités, que dije, bueno, basta de malgastar energía, basta de estar todo el tiempo contrariando cédula, notificación, carta, documento. Era más importante ser abogado que político. Y un día tuve, digamos, una conversación con una persona importante en ese momento, a quien le pregunté sobre el futuro del partido, y bueno, la respuesta fue que no íbamos a tener más que esto. Y entonces dije, no, basta, no podemos seguir. Yo sentía que podíamos dar muchas cosas más, que cuando la política pierde el eje de la gente para pasar a ser una pelea de dirigentes, no tiene más sentido. Me di cuenta en ese momento que en el partido que militaba era una pelea de facciones, ya ni siquiera línea interna, sí, facciones. Entonces era cuestión que un grupo tomara la decisión de ir para la derecha, que el resto iba para la izquierda, y la verdad que era malgastar esfuerzo. Y cuando me convencí que esto era así, comencé a hablar con muchos dirigentes que veníamos del mismo partido, que también vieron la misma situación. Exactamente, sí, y tomamos la decisión de fundar un partido también del liberalismo, en este caso liberalismo moderno, con una visión más social del sentido del liberalismo. Ya no era liberalismo ortodoxo, uh-huh, sino que había que incorporar algo que en el mundo está vigente, ¿no?, que son los derechos humanos, que tiene que ver con la defensa del derecho al sentido de la propiedad privada, justicia social, y desde ese lugar construimos un nuevo partido, construimos entre todos, ¿no?, el Partido de las Hormigas, ahora ELI, Encuentro Liberal. Y la verdad que cada vez que pasa el tiempo desde esta nueva conformación de esta estructura política, yo por ahí
no me gusta llamarle partido político, uh-huh, pese a que somos, ¿no? Yo siempre digo, el partido es como que es un pedazo de algo. Y lo que nosotros tratamos de hacer es un espacio de encuentro, por eso le pusimos Encuentro Liberal, donde podemos disentir en una cantidad de cosas, pero basta que nos pongamos de acuerdo en seis o siete temas que son fundamentales y básicos, es natural que podamos estar juntos. Y cada vez que, repito, va pasando el tiempo, no me arrepiento de haberme ido de la otra estructura partidaria después de haber puesto humildemente todo lo que estaba a mi alcance. La verdad que yo me fui del Partido Liberal, concretamente, sin enojos, absolutamente, pese a todo lo que pasó, uh-huh, sin enojos, y también con la tranquilidad de haber puesto, mientras estuve, lo mejor de mí, que no alcanzó, obviamente que no. Y entonces ahora, con este espacio que tenemos de participación ciudadana, este partido político, que en definitiva lo somos, que tiene lugar para todos. Así es, y digo por ahí, bueno, por ahí me arrepiento no haber hecho antes esto, pese a tener ganas, pero bueno, las cosas en la vida se dan cuando se tienen que dar. Es cierto. Y estamos muy felices con lo que estamos construyendo, con muchísima gente que viene de distintos pensamientos, donde lo que tratamos de generar es la conformación de líderes. Yo creo en los liderazgos, no en el caudillismo, en el liderazgo, donde existe un equipo que trabaja, que piensa, que debate, que discute, que critica. Yo esta noche voy a tener una reunión con los jóvenes de mi partido, un poco para despedir el año, y siempre cuando voy trato de generar un debate sobre determinados temas. Me interesa muchísimo escucharlos, siempre trato de instarlos a que estudien. Hoy la política siempre fue una ciencia, pero hoy más que nunca, este tema de las redes sociales, cómo juegan, me interesa saber qué moviliza a la gente joven. O sea, yo no me siento como el maestro Ciruela, ustedes tienen, sí, que hacer. Primero que todo, los escucho. Al contrario, los escucho, escuchas. Los escucho, trato de ponerme en el lugar del cual me lo dicen, trato de entender por qué la sociedad va cambiando y los jóvenes se van moviendo con otras motivaciones. Repito, yo siempre no hablo de que nuestra juventud fue mejor, fue distinta, fue otra. Hoy tenemos otra juventud en el mundo. Y desde ese lugar trato de aggiornar los principios de mi partido, junto con toda la dirigencia, pero yo particularmente trato de entender las cosas que van pasando. Ahora, lo que está pasando acá en Latinoamérica, Rafa, sí, yo miro, observo, leo lo que pasa en Chile, lo que pasó en Bolivia, Brasil, Colombia, Brasil, Ecuador, París ahora. ¿Quién se hubiera pensado que en París el paro, los chaqueta amarilla, chaleco amarillo? Yo digo, la gran flauta, ¿qué está pasando en el mundo? Y no trato de no leerlo como un espectador, sino trato de entender en esencia qué es lo que le está pasando a la gente en el mundo para reaccionar de esta manera. Porque a partir de que podamos entender qué es lo que está pasando, nosotros como dirigentes políticos podemos articular algún tipo de acompañamiento de la demanda de la sociedad. Y esto, la verdad, que es lo que hace que la política no sea aburrida, porque la política dinámica, la política en realidad, las campañas son distintas. Yo llevo algunas campañas encima, sí, y ninguna campaña es igual a la otra. La estrategia que te sirvió para ganar la elección pasada te puede hacer perder la siguiente. Y como todo en esto es discutible, es bueno porque te obliga a tener los sensores permanentemente activos. Yo vivo en función política, yo amo la política. Para quien no hace política es difícil entender cómo alguien puede renunciar a su propia vida para dedicarse a la política. Yo me enteré que mi hijo mayor caminaba cuando por teléfono me contó, da los primeros pasos. Papá dijo, un día lunes, yo llegué un día sábado a mi casa, el día que murió mi madre, yo estaba acompañando al intendente Castellano de Perugorría, que estaba asumiendo como intendente de la localidad hace 2 años. Cuando terminó el acto, mi mamá ya venía con un cuadro grave. Yo había estado en el sanatorio
antes de viajar a Perú Gorría, que queda a 70 kilómetros de Goya, estuve con los médicos. Los médicos me dijeron, mira, esto es cuestión de horas. Le digo, bueno, yo me voy a Perú Gorría y vuelvo. Estando en Perú Gorría, yo estaba hablando en el acto, cuando termino el acto, me dice uno de mis colaboradores, murió tu mamá. Entonces yo digo, vos contado esto, un tipo que no entiende, una persona que no entiende lo que es la política, dice, pero ¿cómo este tipo regala su vida en función de después recibir crítica, recibir con las redes sociales? Yo no estoy diciendo que hago nada heroico, hago lo que me gusta, por supuesto. Y para hacer política de verdad, tenés que renunciar a muchísimas cosas, a muchísimas cosas personales tenés que renunciar, y tu vida se acomoda en función de tus compromisos. Y esto es para el que está en la función pública y también para el dirigente político que no está en la función pública, pero que se dedica, digamos, enteramente a esto. Es algo que solamente pueden lograr entender aquellos que sienten la misma pasión. Nosotros vamos al tercer y último bloque, que tengo preparado unas preguntitas para Perucho. Quédese ahí, no se vaya, ya volvemos. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscribite y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. Tiempo de crisis, pero encontramos el camino. Culminamos la obra de agua más importante del Chaco, porque el bienestar de los chaqueños no es una opción, es nuestro deber. Juntos podemos hacer más. Chaco, gobierno del pueblo. Última parte de este programa con mi amigo, el doctor Pedro Gerardo Perucho Casani. Tengo preparado algunas cosas así como rápidas, digamos. Sería un ping-pong porque tenemos ya el tiempo acotado.
¿Te arrepentís de algo en la vida? Si te arrepentís. Sí. Me arrepiento de haber renunciado a muchas cosas sin dar la pelea suficiente. ¿De qué te sentí orgulloso? Me siento orgulloso de defender la palabra empeñada. Trato de nunca, me exijo para nunca renunciar. Qué importante es. Sí. Las palabras empeñadas, la gente que me conoce, la gente que me trata, sabe que la palabra de verdad es más que un documento. La palabra empeñada, la mano tendida, la mirada franca, la mirada a los ojos, tiene que ver con ese compromiso con el que debería ser común, pero que lamentablemente en la sociedad no la es. Yo te voy a decir algunos nombres y vos me vas a decir tu opinión cortita. Juan Domingo Perón. Un gran líder que transformó la Argentina. Hipólito Yrigoyen. Un gran hombre que tuvo una visión clara de un país federal. Néstor Kirchner. La verdad que yo obviamente que estoy en la antípoda de su pensamiento, pero tengo que reconocer que volvió a instalar en la Argentina y sobre todo en la juventud el debate político. Ricardo Alfonsín. Un gran demócrata, tremendo demócrata, que como los argentinos somos de matar en el momento y después con el tiempo nos damos cuenta. Cierto. Lo hicimos con Alfonsín, le terminamos reconociendo casi cuando ya estaba muerto. Nos pasa con el Papa en otro ámbito, nos pasa con Messi a nivel deporte. Sí, los argentinos somos así, tratamos, digamos, cuando tenemos las cosas no la valoramos, la añoramos, la nostalgia después, nos viene cuando ya no están. Cristina Kirchner. Creo que es una mujer inteligente, no es que creo, es una mujer inteligente que obviamente entiende la política desde un lugar muy distinto del que yo lo veo. Mauricio Macri. Intentó hacer lo que se debe hacer en la Argentina. ¿No supo o no pudo? Las dos cosas. No supo entender cuál era la matriz de la Argentina como para dosificar en el tiempo las cosas. Y hay otras que por no creer en la política. Ayer estuve cenando con unos amigos, entre ellos con el gobernador, y analizábamos, por supuesto, estábamos en días de cambio. Sí. Entonces yo le decía que en realidad que creo que Macri nunca creyó en la política. Nunca creyó en la herramienta de la política y en función de eso no tuvo el vehículo necesario como para llegar a la sociedad y saber fundamentalmente qué le estaba pasando a la gente. Cuando se despertó era después de las PASO, y cuando se dedicó a hacer política en 30 días, subió 2 millones de votos. Pero bueno. Alberto Fernández. Yo tengo expectativa de que pueda ser un buen presidente, y quiero que sea un buen presidente. Que nos vaya bien. Obviamente que sí. No lo voté, por supuesto. Digo por supuesto porque yo estaba políticamente en el esquema que acompañando no quiere decir a Macri. Que no haberlo votado, no, deseamos que le vaya mal. Yo quiero que le vaya bien, quiero que acierte, quiero que pueda contribuir desde la presidencia a de verdad superar la crisis, más que crisis, este antagonismo que forma parte de nuestra historia, que sí, no es reciente, que viene de unitarios y federales, que viene peronismo, antiperonismo, que viene y que ojalá Dios quiera pueda encontrar el mecanismo para que los argentinos estemos un poco más cerca. Me pareció formidable la actitud de Mauricio Macri de estar como corresponde. Por supuesto. Porque en realidad en un país normal esto es lo que pasa siempre, como en algunas cosas somos, nosotros tenemos comportamiento anormal, era hasta raro entre comillas de verlo al presidente entregando la banda y el bastón, pero creo que fue una foto que muchísima gente va a guardar eso en su memoria para no volver a repetir escenarios anteriores donde la verdad que un presidente que,
que no quiere entregar el mando al que le ganó las elecciones o al que la gente decidió que tenga la responsabilidad de gobernar, algo que debemos dejar en el pasado. Pero apuesto a que al presidente Fernández le vaya bien, porque eso va a significar que a los argentinos no vaya bien. Hago una pausa y después voy con los nombres de algunos gobernadores. Si tuvieras la oportunidad, que yo te la doy, de ir a tres momentos en el pasado, ¿qué momentos elegirías? Estar en la época de San Martín. ¿En la época de San Martín? ¿Te gustaría conversar con él? Obvio. Siempre digo, qué bueno sería meterse en la máquina del tiempo y sentarme a tomar unos mates con un correntino, como San Martín, en Yapeyú, de ser posible, y que me cuente cuál era el fuego sagrado que tenía dentro del corazón para tomar semejante tarea de libertar tanto la Argentina, Chile, Perú. San Martín, y después te quedan dos. Me hubiera encantado poder hablar con Perón, uh-huh, salvando la distancia, coincidiendo o no, uh-huh, en muchas cosas que digamos decía, y después básicamente tener el privilegio de acompañar de cerca a Alfonsín, no de su partido, sino de la gestión. Ricardo Leconte fue una persona que se preparó muchos años para ser gobernador, y que cuando llegó a la gobernación le tocó un momento horrible para gobernar, el momento horrible a nivel país, donde la situación económica era dificilísima, donde en ese momento 9 gobernadores en el país se fueron antes de tiempo, y la verdad que no le tocó buena época. Ricardo Colombi. Ricardo Colombi fue una persona que cuando fue gobernador tenía una visión clara de lo que había que hacer. Me tocó acompañarlo desde el primer día en su gestión. Pasamos, digo, él como gobernador, yo como ministro, momentos muy difíciles, donde la sociedad obviamente no tiene por qué saberla, momentos institucionales muy difíciles. Hemos evitado en algún momento la intervención al Poder Judicial de la provincia, porque no lográbamos tener un superior tribunal estable, se lo nombraba en comisión y había que sostenerlo. ¿Qué hizo lo que tenía que hacer? Se sentó arriba de la caja del Estado y obligó a que todo el mundo entienda de qué se trataba la gestión, y que a partir de ese momento, en Corrientes, la dirigencia política aprendió lo que es la gobernabilidad, que digamos claramente que es el respeto a las instituciones, respeto a los mandatos. Creo que Ricardo va, sobre todo con el tiempo, como decíamos recién, la gente va incluso a entender aún más, digamos, el valor de lo que fue su gestión. Gustavo Valdés. Un gran innovador. Gustavo es un joven inquieto, con una visión clara sobre un país, sobre una provincia moderna y un país moderno, que recorre el mundo para ver qué es lo que pasa y para anticiparse 2 décadas y comenzar a preparar la provincia en ese sentido. Con ambos, tanto con el doctor Leconte, Colombi, como con Gustavo Valdés, tengo una excelente relación, hablo muy seguido, en algunas cosas coincidimos, en otras no, pero yo siempre le digo, podemos debatir, discutir, pero yo siempre tengo claro que la sociedad lo votó a Nonaglio para gobernador. En ese sentido, yo lo que tengo que transmitir, coincidencia o disidencia, se lo hago personalmente, en reserva, y entendiendo siempre, repito, que con el que estoy hablando, por más que tenga una relación de amigo, la sociedad lo ungió para que gobierne 4 años. ¿Seguís con ganas de ser gobernador? Sí, por supuesto que sí. ¿Y para cuándo? Cuando la vida diga, cuando el destino nos diga. Yo trato de prepararme, trato de entender y de conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos como provincia, y en función de eso siempre trato de imaginarme. Es más, en silencio me desafío a mí mismo diciendo, cuando ocurren determinadas circunstancias, ¿qué haría yo si fuese gobernador en ese momento? Hay veces que los hechos después me dan la razón y otras no tanto, pero siempre trato de ensayar eso en silencio, por supuesto, de decir, bueno, si este escenario lo tuviera y yo tuviese que decidir, ¿qué haría yo? Esto también me parece que es una buena práctica. Tenés un minuto para dirigirte ahí a esa cámara, la gente te está escuchando,
Este programa se ve en Corrientes, Resistencia, Posadas, Santa Fe, Paraná. Es, si bien sos un líder de nuestra Cámara de Diputados acá en nuestra provincia, es importante también tu mensaje para la gente. Bueno, para los correntinos, decirles que vivimos en una provincia realmente privilegiada. Privilegiada por la naturaleza, por la gente, por su gente, que tenemos lugares históricos donde a nosotros nos gusta recorrerlo. Hacemos turismo del primer nivel. El mundo comenzó a descubrirnos ahora como un lugar turístico. Y decirle a todos, en general, a quienes ven el programa, que estamos en la Argentina en un momento difícil, pero vivimos en paz. Felizmente las cosas estaban más sólidas de la que nosotros mismos pensamos cuando vemos el escenario de Latinoamérica. Aprovechando que estamos cerca de la fiesta, decir que, bueno, que la Nochebuena, que Navidad, que es un poco el renacer, nos permita encontrar en nosotros mismos nuestros mejores valores, encontrar nuestra mejor persona, tratar de cumplir con objetivos solidarios. Los correntinos somos naturalmente solidarios, y que el 2020, digamos, nos encuentre con un país que va cerrando heridas, que deja de sangrar en términos de diferencias, que pongamos la mejor energía, cada uno de su lugar, cada uno del lugar que le toca, para que aquellos que hoy todavía están excluidos puedan alcanzar un nivel de vida que les permita fundamentalmente ser felices, y particularmente que sus hijos tengan un futuro mucho mejor que el que nos toca a nosotros. Así que para todos, Rafa, para vos, para tu familia, para todos los televidentes, que tengan una excelente Nochebuena, una feliz Navidad, y que el 2020 nos traiga salud y mucha paz. Perucho, gracias por todo, en serio. Gracias, Rafa. Gracias por tu amistad primero, gracias. Antes que nada. Igualmente, gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos en otro programa. Gracias a La Londra, a Pini Aquino, a Valeria Rolón, al Diario Litoral, a mi equipo, al señor Francisco Retamoso, a Leila Borghi, a María Irene Araujo, que está ahí atrás, a mi hijo Rafa, a Paula, que está como asistente de producción. A todos, muchísimas gracias, y nosotros volvemos en 7 días con un nuevo invitado. Buddy, a word to the wise. Don't miss your chances to show what romance is. She's not one of the guys. Just when you thought you had her figured out, I suggest you check your facts to the fairer sex.